es mucho lo que hemos avanzado, pero también es muchísimo, muchísimo lo que falta. En ese muchísimo que falta nos encontramos con compañeras que, como Katy, que es una referencia del colectivo trans de nuestra provincia, que le ganó a todas las adversidades de la vida. Es un ejemplo de lucha. Y ella, de hecho no me quiero emocionar, pero bueno, tenía su taller acá, gracias a la hermana Mónica, a un sector de la iglesia Cáritas, a Conciencia Vida, la organización en la que ella milita. Y faltaba la mano del Estado ayudando, colaborando, reparando tantos años de ausencia. Así que bueno, hoy estamos acá contentos y contentas que junto con la Dirección de Juventud de la provincia de Neuquén y la Dirección de Diversidad, este compromiso que asumió el ministro Gustavo Alcaraz en febrero de este año ante Katy, de que al corto plazo íbamos a dejarle el piso a Katy, es, bueno, es una muestra de que cuando hay voluntad se puede avanzar. ¿Por qué te emocionas? Porque nosotros hemos sufrido mucho, sobre todo el colectivo de las chicas trans, pero gays y lesbianas, sufrís con vos mismo primero, después sufrís mucho con cuando tenés que sentarte con tu familia, con tus compañeros, tus amigos y después con la sociedad. Entonces, hoy cuando vos encontrás un estado que hay un gobernador, que yo así como siempre reconocí que hubo un presidente como Néstor o una presidenta como Cristina que apoyaron la igualdad o nos escucharon y a partir de ahí nos apoyaron, hoy hay un gobernador de la provincia de Neuquén que nos escucha y que cuando vamos y decimos necesitamos becas para la inclusión educativa de las personas trans, te dicen sí. Vamos y le decimos, necesitamos el patio para Katy. Sí, faltan muchísimas cosas. Falta que las compañeras puedan acceder a la salud, puedan acceder a una vivienda digna, que más compañeras como Katy puedan tener su trabajo. Pero bueno, hace 6 meses que estamos en la Dirección de Diversidad, no damos respiro. Yo te puedo asegurar que le estamos dejando todo, 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 todo. Pero bueno, porque tiene que ver que solo aquel que sufrió ser diverso en esta sociedad que señala con el dedo todo lo que es distinto, puede entender. Y a partir de ese entendimiento es lo que hacemos. Yo hace 5 años, 6 años que estoy en esto, que estoy trabajando con esto, 3 que estoy acá y bueno, yo pienso que sí, ¿no? Que todavía existe el prejuicio y todo lo demás, pero bueno, yo lo intento demostrar con mi trabajo. Me costó porque yo primero lo tuve que hacer por intermedio de la iglesia, que me dieron un espacio en el Padre Ítalo, en Lourdes. Él hizo el primer taller con unas hermanas, las hermanas Navarro, que me iniciaron, que me apoyaron y que estuvieron. Y después por intermedio de la hermana, la iglesia, Cáritas, me hicieron este lugar para que yo lo emprendiera sola. Y bueno, y ahora hace 4 años que lo estoy manejando yo. Yo hago blanco y mantelería y hago arreglos de ropa en general y hago ambos y paramédicos y enfermeros. Bueno, y ahora esperando que podamos poder ampliar con el tema del piso, que ahora vamos a poder, esperemos poder ampliar la demanda de trabajo, ¿no?